Don Ildefonso Ureña. Muchísimas gracias, Fernan. Muy buenas a todos los amigos televidentes. Retratado en el plato, precioso el lanzamiento. Ahora lo vio pasar de Gotti, es historia. Un partido que la gente deseaba verlo jugar. Por el medio del terreno, la bola va de hit al jardín central. En primera está Castro con el primer indiscutible del partido. Fue jugador campeón con el equipo de los Tigres. Conecta, batazo hacia el lado derecho, va el jardinero derecho, la bola pica en zona buena. Así que va para segunda base Castro y va a llegar ahí, así que ahí hit el batazo. El zurdo con su oferta, strike tirándole el tercero, se ponchó Rodríguez para el segundo de la entrada. Una bola, un strike la cuenta para O'Brien. Conecta, batazo lento por el lado izquierdo, hacia adelante viene el tercera base, tiene la pelota en la carrera, el disparo. Lo pone fuera por la 53, se va O'Brien y así se va el inning. Parte de abajo, la primera entrada, Moyers, pues a pesar de permitir dos hits, pues dominó después a los demás bateadores. Eso es, que así que, ¿y cómo lo saben? Bueno, ustedes se suscriben al canal y entonces batazo de frente a segunda base, sin problemas. La maneja, va el disparo a primera y lo pone fuera por la 43, se va Bonifacio. Hay un out. Y aquí está ya en conteo grande, 3 y 1. Le tuvo que hacer 9 picheos para terminar con Bonifacio. Y aquí ahora en 5 picheos pues volea a De La Cruz, que es amenaza de robo de inmediato, aunque el receptor del Escogido es uno de los mejores. Batazo de más de 411 11 pies. Cuando le pregunten. Se fue el corredor, trae tirándole, va. Uf, uf, uf. Buen brinco. Así que está en segunda. 0 y 2 la cuenta para Mauricio. Conecta, batazo por segunda base. La perdió el intermedista. Le quedó cerca. Va el disparo a primera y es out. Wow. Conecta, batazo profundo hacia el jardín de la derecha. Va hacia atrás. El jardinero derecho sigue hacia atrás. El jardinero derecho. La bola lo está volando en claro. Caminando, anotó desde la tercera base De La Cruz. Y hasta segunda va Smith con doble. Batazo estaba bien conectado por el right field y eso, que la brisa está en contra hoy hacia los bateadores zurdos. Paredes hizo una ruta ahí hacia atrás y hacia el lado, no pudo llegarle y entonces doble el batazo empujador de la primera para los Tigres, que pican adelante aquí. Estaban ansiosos por jugar, parece. Y primera carrera de los Tigres, 1-0 el juego en esta misma primera entrada. Con esos lanzamientos logra sacar, cuidado. Venía hacia adelante el primera base. Finalmente Moyer se queda con la pelota y le pasa al inicialista. Por la vía 13 se va Fabián. Por los dos strikes la cuenta. Reyes con su envío, con el bate roto, está conectando batazo lento por el lado derecho. La tiene el inicialista. Quieto. Quieto. Duró mucho tiempo Rodríguez para pasarle al lanzador. Y esto, De La Cruz que corre bien, llegó quieto ahora, ¿eh? Fue lo que se pudo ver ahora en la repetición. Muy cerrada. Vamos a ver si pide la repetición, pide la, la,
la apelación, el equipo de los Leones, como que pisa en la esquinita, pero todavía no tiene la pelota. Vamos a ver si tiene la pelota, en la posesión de la pelota. Aquí se va a ver mejor. Ahí está, él está buscando la base con el pie derecho. Lo va a pisar, va a pisar, va a pisar. Bueno. Recuerden que la llamada fue safe. Muchos años bonitos, así que muchas felicidades. Mucha felicidad, doña Pa. Por el medio del terreno, estaba bien colocado el choro. Esto tiene que ser el disparo a primera y lo hace out por la vía 63. Estaba jugando cargado hacia la almohadilla de segunda base. Sí, así es. 3-2. Lo perdió por 4 malas. Transferencia aquí para Smith, que va a la inicial. El derecho con su oferta, conecta batazo que se va de hit al jardín derecho, anotó una carrera, viene para la goma el corredor de segunda, viene el disparo y anotó. 3-0, ganan los Tigres. Turno aquí de Brooks, estaba en el hoyo, en 2 strikes, 0 bolas, luego 2 strikes, 1 bola, y el lanzamiento en recta, 91 millas, pues se quedó un poquito alto y pudo conectarlo y conseguir aquí un par de carreras más importantes para los Tigres, que aumentan la ventaja ahora a 3. Están celebrando en el dugout. Importante, out, 2 outs y tú empujar un par de carreras, muy segunda base, está corriendo Aquino, Brooks está en primera. Conecta línea que no puede manejarla ya. El inicialista va a anotar Aquino. La cuarta carrera de los Tigres. Bueno, fue un balazo lo que soltó aquí. Tuvo que poner el guante de revés, la pelota le picó un poquito antes, vean ustedes. Está cayendo una pequeña llovizna aquí, no es fuerte todavía, pero está cayendo una lloviznita. El partido va a continuar y con ustedes Ildefonso Ureña. Muchas gracias, Fernán Paredes, está conectando elevado hacia el jardín de la derecha. Barrera se queda con la pelota, primera de la entrada. Play fácil. Conecta elevado al jardín central, por ahí no es. Bonifacio. Bonifacio se quedó con la pelota para el segundo de la entrada. Fly fácil. Moyer con su envío. Conecta batazo por el lado izquierdo. Logró pasar al lanzador. El de tercera base por detrás. El disparo. Quieto. Conecta batazo por el medio del terreno. Va el shortstop. No puede. La bola sigue de hit. Al jardín central. Se le arrastró en el último momento a Mauricio. El picheo aquí viene, conecta batazo por segunda base. De la Cruz tiene la pelota, el disparo a primera y lo pone fuera. Por la 43 se va Fabián y así se va el inning. En una bola, 2 strikes la cuenta para Mauricio. De la Cruz despegando allá en primera. Mauricio conecta batazo bien colocado entre hacia el center field. Va llegando hasta la tercera base el corredor de la inicial y los Tigres tienen corredores en las esquinas. Hit del batazo. Así que hay una. El turno es para Jonathan Guzmán, bateador de turno presidente. Conecta cañonazo que cae de hit al jardín derecho. Sí, efectivamente, Jonathan Aro. Por el short. A segunda y uno. A primera. Doble matanza. 6-4-3. Cae la tanda con 0 para el equipo de los Leones. Aquí estamos en la mitad. Este resumen llega a ti gracias al TIS, la red global de todos los dominicanos, que son el final. 4-0 ganan los Tigres. Rando Christopher. Están los numeritos, la actuación, una entrada de 2/3, muy bien, blanco. A 81 fase, Franklin Mirabal. Sabroso, hola, hola, República Dominicana, hola, César Gómez, el mejor director televisivo deportivo de todo el país. Vámonos de inmediato a la parte de abajo del quinto episodio y rápidamente Pavin Smith es golpeado y va rumbo a primera. Pero ya se fue, Fernando.
ya se fue. Sí. Y que no venga, que estamos ganando el juego 4-0. Here's the pitch afuera. Se va al corredor hasta la segunda y hay un tigre en segunda. 3-2. Here's the pitch. Bajito, lo perdió. El hombre va rumbo a primera. Sería el tercero en reasignarse. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Trueno. El corredor en tercera. Viene para la goma. El de segunda. Va para tercera. Para señores. Me voy a poner malo. Me voy a poner malo. Arriba. 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 El equipo azul. Arriba. Arriba. El equipo azul. Here's the pitch. Con este batazo altísimo, el right fielder está parado. Hay tiempo, hace la jugada, el corredor en tercera, viene para la goma, una más para el equipo azul. Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen los Tigres del Licey. Motivación de la directiva de los Tigres y muy contentos por eso. Bueno, batazo al refil controladito. Barrera llegó, capturó, cayó el primero de la entrada. Ha regresado un poco a lo que él hacía antiguamente y pues se nota que está mucho mejor, mucho más fuerte. Fíjate cómo le pone el bate nada más y está en primera con su segundo hit del juego. Moviéndose un poquitico nada más. Here's the pitch. Batazo sin mucha fuerza. ¡Cuidadito! Picó buena. Y hay corredores en primera y segunda. Lo sentí. Sentí el frío de que iba a ser un batazo difícil. ¿Está cayendo un chin? No sé. Se ve como una jariza, como dice bien, pulmonía. Sin problemas. El right fielder, Barrera. Cayó el primero de la entrada. Corredores en primera y segunda para Roar TV. Mientras tanto. Este pitch se metió debajo. La bola está en el aire. ¿Quién la pide? El left fielder. Llegó, capturó, cayó el segundo de la entrada. Fly, fácil. Para el equipo azul. Here's the pitch, ahí se metió debajo. La bola está en el aire. El center fielder llegó, capturó y terminó la entrada. Como Tony D'Andrade de la cadena Univisión, sí, claro. Saca un momento para seguir el equipo de la República Dominicana, el equipo de los Tigres del Licey. Tony D'Andrade, que Dios te bendiga allá en Univisión. Parte de abajo del séptimo episodio. Sabroso, Fernando, la bola va chocando contra la pared. Lo que te dije ahorita, Fernando, va rumbo a tercera. Sabroso, quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen los Tigres del Licey. Bueno, está el batazo una vez más. Smith, que tiene ya doble en la primera entrada y aquí entonces un triple. Eso es correcto. Continúa un tigre en tercera. Here's the pitch. Malísimo. Hay tiempo. Viene el corredor. Te lo dije, Billy. Eso no falla. Le pone el bate nada más y la bola se va de hit. Hay otro tigre en primera. Ahí fue que debiste ponerme, César Gómez. Plano internacional. Here's the pitch. Amarradito. Cuidado. El disparo a primera. Quieto. Te lo dije. Cuidadito, cuidadito. Este hombre lleva de 3-0 en el juego. Batazo altísimo. Salió todo el mundo. ¿Quién la tiene? El right fielder. Cayó el primero de la entrada. Fly fácil. Ya el final de la octava victoria del equipo azul. Here's the pitch. ¡Bomba! Lo engañó como a un niño. Chiquitico, espunchado. Cayó el segundo de la entrada. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se ve esa agua cayendo. El batazo por el short. Atacó y tiró. ¡It's over! ¡It's over! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Victoria para el equipo azul! Señores, quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen los Tigres del Licey. Back to first place, back to first place. Nada personal, pero en la capital el león está cogido, el león está cogido.
This is Licey Time, el equipo del que todos quieren ser. Victoria para el equipo azul, 8-0. Me voy a poner malo. Bengaleses.com.